¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, seguimos hablando de este tema porque para muchos es un hecho que vamos a tener a una mujer como la próxima presidenta de Paraguay. Y es que el presidente Cartes va a presentar renuncia. Esta noticia es una de las más destacadas del día y fue confirmada esta mañana por sus principales colaboradores. Esto va a ser obviamente para que pueda jurar en tiempo y forma como senador para el próximo periodo parlamentario. Sí, el presidente va a presentar la renuncia correspondiente, entonces eso se va a hablar con el presidente, a ver el tiempo para su presentación, pero antes de eso, por sobre todas las cosas, está una vacancia que es la vicepresidencia de la República, que también se tendría que estar llenando, y todos esos pasos correspondientes que hacen a la propia Constitución Nacional se tendría que hacer en este mes de mayo. El cupo de la vicepresidencia corresponde a lo que fue en su momento el Movimiento Honor Colorado. Juana Fara pertenecía a esa dupla que ganó las internas coloradas y que finalmente fue la dupla presidencial. Entonces nosotros desde el Movimiento Colorado Añatete respetamos esa configuración política y al que nos envíe como candidato el presidente de la República, si no tiene inhabilidades, vamos a apoyar a esa persona. Ahora, con la actual ministra de la Corte Suprema, está esa inhabilidad que está en ejercicio de función en otro poder del Estado, razón por la cual hay que allanar el camino para que no tenga esa inhabilidad. Bueno, y una vez que se confirme justamente la renuncia de Alicia Pucheta, ya correría este sistema de nombrar al nuevo vicepresidente y posteriormente estaría presentando Horacio Cartes su renuncia. Pero la bicameral tiene que aceptar justamente esta renuncia por parte del presidente. ¿Cuál es el quórum mínimo que necesitamos para esto? Vamos a verlos todos juntos a través de estas placas que se refieren a senadores y diputados. Necesitamos la presencia de 23 senadores y de 41 diputados para que finalmente pueda aceptarse esta renuncia. Este mismo número fue requerido para aceptar la renuncia de Juana Fara al cargo de vicepresidente. Así que bueno, según los asesores del presidente y los principales colaboradores, esta renuncia se estaría dando a finales del mes de mayo. Vamos a escuchar lo que estaba mencionando respecto hoy referentes que se reunieron justamente con Mario Abdo Benítez. En principio no habría impedimento, no habría ningún tipo de cuestionamiento hacia el nombre de Alicia Pucheta de Correa. Según mi presunción, más que información, yo creo que es cuestión de días, sin descartar que sea cuestión de horas. Ajá. ¿Y hay voto, senador, ya para aceptar, aceptarla a ella como vicepresidenta? Sabes muy bien, uno sabe si hay voto una vez que se votó y se contaron los votos. Pero ayer estuvimos haciendo un trabajo con los compañeros, especialmente con el compañero líder de bancada, Beto, y presumiblemente va a haber la cantidad suficiente de votos para aceptar la designación, o sea, para disponer la designación. Bueno, fechas claves que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar el 30 de junio? Va a jurar el próximo Congreso en una sesión preparatoria. ¿Qué va a pasar el 1 de julio? El presidente de la República en ejercicio debe acudir al Congreso a dar su informe anual de gestión. Recordemos que Federico Franco lo hacía nada menos que a 15 días de haber asumido el poder y hacía una presentación de todo lo que había hecho Fernando Lugo. Vamos a ver finalmente cómo se estaría dando este informe del presidente en ejercicio. ¿Sería Alicia Pucheta la que acudiría al Congreso? Es la gran pregunta. ¿Qué dice la oposición? Ellos siguen reiterando que legalmente esto no corresponde. Él debía haber renunciado ya hace tiempo, él no renunció, él no podía ser presidente de la República y candidato a la vez. Nosotros hicimos el Frente Guasú fue uno de los sectores que recurrió judicialmente. Lastimosamente, la Corte Suprema inconstitucionalmente le habilitó a Cartes, así como le habilitó a Duarte Fruto. No, de ninguna manera podía haberla habilitado. Ese ya es otro tema. Se habla del tema legal, pero se habla del juramento, que va a depender finalmente de la cantidad de votos necesarios, si los va a tener los requisitos para poder jurar. La gran pregunta es qué va a decir Alicia Pucheta este lunes cuando dé una conferencia de prensa en donde va a anunciar si renuncia o no al cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a más noticias con Yolanda.